tanto en problemas, pues porque los hay, existen. Problemas íntimos en la vida de uno, problemas en nuestro entorno laboral, problemas en el entorno social, problemas en la ciudad, problemas en el país, problemas en el mundo. Pero si todo el tiempo estamos pensando en problemas, nunca podremos encontrar soluciones. Y eso convierte nuestra vida en un problema. De manera que una de las soluciones para que la vida no sea un problema es no pensar en problemas, sino pensar en soluciones. Esa es la diferencia para que la vida de uno no sea problemática, sino que sea una vida que se pueda disfrutar, que se pueda llevar a cabo, una vida con definiciones, una vida con finalidades y con metas. Si hay problemas, efectivamente hay problemas, pero si hay problemas también hay soluciones, y eso que nos quede claro. Por eso lo que sugiere la racionalidad y la lógica es no estar pensando en problemas, sino estar pensando solamente en soluciones. Dejemos los problemas aparte. Los problemas existen, ahí están. Si no nos afectan, o si sí nos afectan, pero no está en nuestras manos resolverlo, debemos ver la manera de que ese problema sea parte de nuestra vida. Es decir, por ejemplo, si no nos gusta la forma en que nos gobiernan, y es un problema, pero es un problema en que nosotros sentimos que es un problema, ¿no sería mejor que dejáramos de sentirlo como problema y saber que la solución pues está en votar por otro partido, votar por otra persona cuando venga el momento de las elecciones presidenciales? Pero eso es como debe ser todo, no nada más esto que le acabo de decir, sino todo en la vida. Por eso no debe usted estar pensando todo el tiempo en problemas, porque eso va a convertir su vida en una vida problemática, en una vida de problemas. Piense solamente en soluciones. Hay problemas, sí, sí hay problemas, pero también si hay problemas hay soluciones, y recuerde bien eso. Si hay problema hay solución, y nosotros tenemos que estar pensando siempre en soluciones y no en problemas. Esto es Estilocracia, y yo soy Ricardo Montes.